ha vuelto a su habitual contexto de trabajo luego de cumplir su primera misión internacionalista como integrante de la brigada Henry Reef. Hacia Turquía partió el pasado mes junto a otros 31 colaboradores que se unieron a profesionales de la nación europea sacudida por el gran terremoto. Tras su regreso a la provincia, el colectivo del Hospital Sinfueguero le recibió durante un emotivo encuentro. Ocasión en que se le otorgó por la Central de Trabajadores de Cuba el sello Mérito al Humanismo, Sensibilidad y Solidaridad, así como fue distinguido con el Premio Provincial Victoria Bru en honor a su desempeño como enfermero. Hicimos 65 cirugías, todas fueron de aparte traumática, fractura de cadera, fractura de miembros superiores, radio y cúbito, amputaciones. Trabajamos pues con médicos turcos. En principio la comunicación fue un poco difícil, pero al final toda la comunicación fue fluible porque todos estamos trabajando del mismo principio. Los que están en la periferia están más alejados de las montañas, un clima terrible, 14 grados bajo cero. También hicieron un trabajo muy importante allá, los que estaban en la periferia, un trabajo que esas personas allá nunca habían visto un médico, hacía como 4 años. Y ver médicos cubanos ahí, eso para ellos fue algo extraordinario. Quiero agradecer a las autoridades que nos recibieron allá, del pueblo turco. Quiero agradecerle a la Asociación José Martí, una asociación de son turcos, pero se llama así, Asociación José Martí, que va solidaridad con Cuba, de que gracias a ellos nosotros pudimos avanzar en el terreno, gracias a ellos por el idioma, gracias a ellos por la ropa. Se portaron muy bien por nosotros, a su presidenta que se llama Naiden Özkan, su presidenta, a todos sus miembros. Regreso a la patria para continuar su labor como enfermero y anestesista. Mayelín del Sol, Notisur.